Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Smooth Live. Hoy con dos grandes invitados de la ciudad de Manizales, dos talentazos. Hay dos modelos, veas esos dos modelazos que encontramos hoy acá. Ellos son J-Sam y Juan Obi, parte de Galaxy Flow Entertainment, uno de los colectivos más importantes de la ciudad eh, del género urbano. Eh, estamos muy contentos de tenerlos hoy acá. Hoy estamos desde Manizales, Caldas, obviamente, eh, hablando un poquito de la cultura de, de la ciudad y con estos dos muchachones que nos van a hablar un poquito de sus carreras. Dos pelados que seguramente van a ver muy seguido en diferentes eventos en el departamento y ojalá a nivel nacional. Entonces, nada, pues muchachos, bienvenidos a Smooth Life. Jay, Juan, bienvenidos, hermano. Hey, no, Diego, que verdad, que, que bacano que nos la, la invitación. Por ese momento, por ese espacio en tu programa, parece que verdad que la rompes demasiado y no, que, que chimba estar acá, parece. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. En este caso, muchas gracias por la invitación, por el aporte que le haces al género, por todo lo que haces también, porque representas aquí a Colombia y estaremos en Tarimas compartiendo. Eh, hombre, muchas gracias. Con estos muchachos ya tuvimos la oportunidad de compartir evento. Estuvimos en Salamina en un evento urbano saludo para Echeverry, saludo para todas las personas kitsch y las personas que estuvieron también en ese evento eh, fue algo muy bacano y, y obviamente vimos el talento de esos muchachos y obviamente hay que mostrar lo que hacen entonces pues nada vamos a conocer en esa entrevista un poquito de ellos de sus carreras de sus proyectos de sus lanzamientos porque ellos nos van a estar hablando de, de esos lanzamientos que tienen y obviamente Galaxy Flow Entertainment vamos a empezar primero con Jay Jay Vamos a hablarle a esta gente. Estamos, bueno, primero que todo, estamos por el canal 3 de la antena parabólica. Un saludo para todo el público. Canal de YouTube, suscríbanse pues que están esperando. Hombre, suscríbanse, suscríbanse ya. Síganos ahí, denle like, comparta para que mucha más gente conozca a estos talentos. Y pues nada, Jay, vamos a hablar primero de, de, de tu carrera, de, de, de cómo empieza Jay y Sam en la música, cómo empieza ese amor, eh, de dónde nace ese amor por la música. Bueno, eh, gracias Diego, no, el amor por la música en verdad que es desde muy niño. Desde muy niño en mi casa me inculcaron la música en las cenas de Navidad y todo eso. Siempre le cantaba rancheras a mi abuelita y todo eso, pero en realidad, pues, como tal que yo me haya lanzado la música, eso fue más o menos hace que unos 5-4 años, más o menos. Empecé con un dúo, el cual, pues, ya no empecé pues la carrera con él como dúo, un parcero familiar. Y ya me independicé después, ¿cierto? Me salí de, de estar con él y ya empecé mi carrera como solista. En ese camino como solista, eh, pues me encontré con Juan Obi, un talento impresionante que descubrí, la verdad. Que cuando lo escuché quedé totalmente cautivado. Yo dije, no, este marica tiene potencial, vamos a meterle bien duro. De ahí nació, pues, como tal eh, Galaxy Flow Entertainment, que es pues, algo que ya no me lo estás preguntando, pero pues viene ahí muy unido a lo que es mi carrera, brother. Jason es un artista que no oh, simplemente se caracteriza por ser muy versátil, que empezó hace cinco años y viene apostándole todo a, a la música, a manizales, a dejar manizales en el mapa. Y que ir transmitiendo esos buenos momentos y esa buena pasión que en realidad tienen mis letras y mis canciones. Aparte, genial, muy bacano eso porque sí, yo, yo comparto eso. Una veces conoce a gente en el camino con la que conecta y siente uno como ese clic y se da cuenta de, del talento, ¿cierto? Y en ese caso, muy, muy chévere que ustedes se hayan unido. Siempre yo mando ese mensaje como que en el género, y no solo en el género, en, en, en la industria musical como tal, uno tiene que ir unido, ¿cierto? Siempre de la mano, recomendando, ayudando a los, a los colegas. Y qué chévere eso. Galaxy Flow entonces nace en qué, en qué año? Eh, bueno, Galaxy nació hace aproximadamente, ¿qué Juan? años, sí, pues Galaxy Flow nace hace dos años que nos conocimos en el trabajo que compartíamos juntos, era un call center, se llamaba Lowi y ahí conocimos a DJ Noah. entonces pues cada uno encontramos el talento en el que destacábamos y el complemento que hacíamos juntos, por ende quisimos pues como tal nombrar como un flow galáctico, y empezamos a desde Galaxy Flow hace dos años. Ah, qué brutal. Bueno, hablemos también de Nova. Nova, que hoy no nos pudo acompañar. Pero bueno, ¿qué, ¿qué función cumple Nova dentro de Galaxy Flow Entertainment? Bueno, Nova es una pieza supremamente importante en Galaxy Flow. Es la magia detrás de todos los eventos en realidad, en todos los shows. Es el DJ de nuestro equipo y la persona que está ahí en los ensayos diciéndole, parse, métele así. O aquí van estos cortes, aquí van estas mezclas, o estos temas deberían ir primero. Eh. Aparte de ser DJ, es un gran, digamos, director de la puesta en escena También de Galaxy Flow Entertainment Entonces, un saludo para DJ Nova que nos acompañó, parce Pero sabemos que lo, lo queremos de corazón Ahí estamos siempre pendientes Y nada, DJ Nova es un artista supremamente enfocado, disciplinado Viene más o menos 14 años, lleva al hombre haciéndole, parce A, a, a las fiestas eh, Tiene mucha experiencia en cuanto a 15, matrimonios y todo eso Y encontrarlo en el camino Porque también fue en el mismo call center, como decía Juan fue algo muy, muy satisfactorio porque, como que se unieron todas las piezas. En un momento, de un momento a otro, nos vimos los tres y dijimos, Marica estamos justo para hacer cosas grandes entonces le apostamos y aquí vamos Manica eso fue el destino o sea Exacto. Te una, pun, los tres ahí juntos y bacano eso porque cada, cada uno cierto de ustedes va a aportar su granito de arena y va a aportar como unas cualidades diferentes a, al grupo al colectivo y no ya que me dices 14 años pues obviamente alguien que ya conoce la rumba los eventos y es muy bacano que transmitas ese conocimiento y seguramente ustedes van a aportar a, a Galaxy Flow Entertainment entonces muy bacano cómo ha sido la experiencia Juan con Galaxy y en estos dos años, ¿cómo la describirías y cómo has visto el trabajo en equipo? ¿Cómo la describiría? Yo la describiría como cada vez muy innovadora, cada vez muy fantástica, porque pues al encontrarnos los tres, como vos lo decís, en, en el destino, pues vamos en este caso mejorando nuestras habilidades. Entonces vamos encontrando, digamos, en las diferentes experiencias, en las diferentes tarimas, que podemos mejorar en la experiencia, perdón, en la perspectiva, de los tres, como que, bueno, la rompimos, pero podemos hacer algo más. Entonces, es muy bacano porque entre los tres nos apoyamos para poder, pues como tal, romperla y salir con algo nuevo en el próximo evento. Entonces, pues eso es muy fructífero porque yo creo que los tres que tenemos esta pasión, es muy bueno encontrar buenas habilidades en lo que ya sabes que eres bueno. Entonces, eso es lo que me hace ganado de Galaxy. Genial. ¿Y cómo hacen entonces para digamos las reuniones? O cómo es el equipo de trabajo, cómo empiezan a planificar eventos, los shows, o cómo son las reuniones, cada cuánto se reúnen, bueno, ¿cómo, cómo, hacen como para encontrarse y, y no. dejar todo listo. Muy buena pregunta, bro. Galaxy en realidad se ha basado mucho en la disciplina en ese ámbito. Yo creo que el éxito de precisamente de todo artista, y no solamente artista, sino en cualquier ámbito de la vida profesional, de sus vocaciones, la práctica es lo que en realidad te hace crecer en ese ámbito, ¿cierto? Entonces en otros normalmente en la semana ensayamos dos veces, ¿cierto? Dos días a la semana, según los horarios que los, do, que los tres manejemos eh, con nuestros trabajos, porque también trabajamos, eh, y las reuniones, si nos podemos ver, las hacemos virtual o de alguna otra forma. Para los eventos somos personas que somos muy insistentes en cuanto a tocar puertas aquí, allá. Y gracias a Dios, pues ya Manizales no, nos tiene como referentes en ese momento del género urbano. Y ya pues prácticamente nos están comunicando a eventos y ese tipo de cosas. Así que no se olviden que Galaxy Flow Entertainment está presente siempre para prestar el mejor servicio, los mejores shows, a no solamente aquí a nivel nacional, sino también e internacional. Por ahí les vamos a estar contando también más adelante otro poquito dónde vamos a estar y cuál va a ser la proyección de Galaxy a nivel internacional. Vamos a ser muy incisivos en esto. Vamos a dar de una vez números de contacto y redes de Galaxy Flow para que la gente empiece a seguirlos o por si los necesita, por si los quiere contratar. Show recomendadísimo. En o Salamina la recontrarrompieron. Pusieron a perrear a toda esa gente allá, las muchachas locas. Entonces, nada, vamos a dar el número de contacto y, y redes de Galaxy Flow. Creo que sí, Diego, muchas gracias. Bueno, en este caso, en todas las redes nos pueden seguir como Galaxy Flow Entertainment. En WhatsApp para contrataciones, en el número empresarial es 320-574-6474. <laughs> ya no me recuerdo <laughs> En este caso Si es Es, es 325 6474 Igual 4. aquí va a estar apareciendo Exactamente Y ya en todas las redes Pues es Galaxy Flow Entertainment Yo soy Juan O.E Jay Sam Y DJ Noah bueno, Aquí las redes Igual van a estar apareciendo Estos muchachos Para que lo sigan Para que eh, Digamos Que apoyen Ese tipo de proyectos De pelados Que son muy energía Que siempre lo he dicho El músico Aparte de ser músico Tiene que ser persona Estos muchachos Tienen energía Re, re bacana Juan vamos a hablar De y usted, vamos a hablar claro. de, de, de cómo nace entonces ese sí, amor. Ya ya nos contó cómo empieza Juan a meterse en la música o, o por qué le empieza a interesar y a decir, Ey, esto como que me gusta y podría funcionar. Claro que sí, bro, no, pues. Igual que Jay, también empecé desde muy pequeño a notar como ese talento, como esa pasión por poder transmitir por medio de nuestra voz todo lo que sentimos. Entonces, yo cantaba llenatos a mi mamá, le cantaba llenatos pues, a mi abuela. Y luego, cuando ya estuvo un furor el freestyle, inicié pues como tal en el freestyle en la zona del cable, en la zona de arquitectura. Por el barrio ten, tenía un sobrenombre y me decían Obama. Entonces, como. Ya empecé a hacer más freestyler, me dijeron, no, O.B. Entonces desde ahí empezó pues como tal a llamarme O.B., luego me conocí con el jay san esa conexión tan bacana, esa, esa pasión que compartíamos nos unió y entonces decíamos, bueno, entonces empecemos la carrera y ya desde hace dos años, desde que conocí a esta bendición, con DJ Nova también, empecé pues como tal como artista, como Juan O.B. Qué bacano eso, está interesante esa historia porque a veces uno tampoco... Como que se, se pone a pensar en el porqué de los nombres artísticos de, de cada persona, ¿cierto? El, el OB está interesante esa historia. ¿El Jay Sam de dónde nace? Bueno, el Jay sale de, de mi nombre de pila, ¿cierto? Mi nombre es Samit José. Entonces yo lo que hice fue unir, ¿cierto? Eh, la J de, de José, le colocamos Jay, algo más estadounidense, claro. por decirlo así. Sí. Y el Sam es de Samit, entonces colocamos Jay Sam. Eh, Sí, así nació Jason de mi nombre de pila como tal, Diego. Jason excelente. Jay, vamos a hablar de composiciones propias, ¿cierto? Eh, vamos a hablar de las canciones de ustedes. ¿Canciones tuyas? ¿Cuántas han salido? ¿Con quién estás produciendo actualmente? Que también hay que darle los créditos siempre al productor y el equipo de trabajo que hay detrás. Claro, bro. Eh, bueno, me faltó decirles ahorita que yo empecé en realidad escribiendo rap, ¿cierto? Yo era los pelados que empecé a escribir rap. Eh, en mi cuarto solo, me daba miedo que mi mamá se diera cuenta, que de pronto me pillara, entonces, sí, pero siempre me gustó, siempre más que todo, el ámbito de la composición, ya después cuando empecé a interpretar, yo dije, marica, tengo talento, vamos a meterle, y me empecé pues a pulir. Bueno, mis, mi primer tema como solista se llama Chula, se llama Chula, es un tema que grabé en Soho Entertainment con el, mi, nuestro productor, de siempre que ha sido Dauman un de trip un saludo para el Daú para la, buena por Bro, la Rompe, referente parte en este momento en Manizales es okay. que hay que tener obviamente Dauman tiene que estar acá en Smooth Life también no está Obvio en la lista de sí. invitados Obvio que sí el Daú para mí es de los productores más cabrones por no decir el mejor dele de cafetero, discúlpame ahí, pero pues uno tiene que Hay darle, que de uno, claro, tiene papi, que darle el a las personas que la están rompiendo en la ciudad y si vamos a hablar de talento y qué impulsa él y con quién trabaja, yo creo que Daou es el más grande en estos en manizales. Entonces el productor eh, Dau Mano fue el que hizo el proyecto de, de Chula, fue mi primer sencillo, es algo romántico y los invito a que lo escuchen. Y que me sigan en mi canal de YouTube y que se suscriban como siempre, aprovechando el espacio. Bueno, de ahí pues en adelante ya empecé a hacer colaboraciones directamente con Juan Pues Precisamente nos entendimos mucho. Tenemos una canción que llama Pienso en ti. Todas las canciones de Juan y Jason están en todas las plataformas digitales para que las sigan, las escuchen, las coloquen en sus estados y nos etiqueten también. Así que también, bueno, después de eso ya hicimos un proyecto. Del cual en este momento le quiero dar eh, la vocería precisamente a Juan, porque fue el proyecto que él, como tal, eh, digamos que conectó, que fue un proyecto con Taller Genio, que se llama No Te Limites, que es nuestra canción, digamos, por decirlo así, top número uno entre nuestras canciones, la más escuchada acá en Manila y en todo el eje cafetero. Claro que sí, muchas gracias, Jay. Eh, bueno, si No Te Limites. Inicia pues porque queríamos hacer una canción al estilo de nosotros urbano, pero pues me devuelvo un poco porque nació no te límite, lo que pasa es que al ser yo de inicios de rap, de inicio de freestyle, tenía una canción escrita que se llama Love and Peace, la pueden encontrar también en todas las redes, que en este caso una canción más para la calle, más pues como tal para las personas que luchamos día a día y trabajamos siempre por un sueño. Entonces, al mostrarle Love and Peace, nació Pienso en ti pero en este caso nuestra esencia es urbana, nuestra esencia pues es de del perreo, de la disco, entonces por eso... Que viva el perreo. Que viva. Entonces por eso salió No te limites. Y encontramos, pues, como tal, que la canción pegó muy bien, tuvo, pues, como tal, muy buen acogimiento. Entonces quisimos, pues, como tal, unir a un referente de Manizales, que es Tai, el genio, también. Un saludo para él. Tai estuvo aquí también en Smooth Life eh, en la versión anterior, antes de que fuera podcast, estuvo también Tay Entonces, un saludo para él. La Revena, gracias por representar siempre eh, a, la, a la región con. con siempre con buenas canciones. Exacto, y entonces hemos contado con gente que ha querido pues, aportar al ver la unión del talento y pues, las ganas que tocamos puertas en todos lados, por ende pues, grabamos esto con RH Music, que es Fénix, el legendario, el que está pues, como tal ahí detrás de ese beat que también le mete cabrón, y por ende pues, salió algo muy bacano, y desde ahí pues empezó la carrera como de los dos de Galaxy Flow Entertainment, desde esas tres uniones. Genial, ¿qué tal se siente...? Eso de es, ya tener canciones propias, porque una cosa es uno estar en eventos y, y sí, los cobercitos, y darse a uno a conocer y mostrar el talento, pero otra cosa es ya uno ver que la voz de uno ya está plasmada, que la canción puede sonar en cualquier parte, que le mandan unos videos, estoy escuchando su canción acá en la casa, en una fiesta, en una discoteca, ¿cómo se siente eso? ¿Qué tal es esa sensación de uno? Pues, madre, saqué por fin una canción, ya está mi música sonando, ¿qué tal es eso? Qué genial esa pregunta, Diego, porque pues yo viéndome y a veces analizándome como... En la perspectiva del tercero, del que está viendo detrás de la pantalla. Es muy bonito uno ver, pues, como tal, que uno está en un video, que uno está sacando un tema, que uno compuso ese tema, o sea, tiene el talento para escribirlo y para interpretarlo. Entonces, es, es como ese niño interior feliz por dentro que te dice, uy, qué cabrón, si te mueres el día de mañana. Lo hiciste, ya lo cumpliste, no, no tienes que ser famoso, simplemente que ya estés pues como tal transmitiendo desde tu marca personal, hecha por ti, por tus letras, es muy cabrón porque pues vienes de acá la felicidad. No buscas un dinero, sino que buscas en este caso esa felicidad que te da la pasión. Entonces es muy cabrón porque ya no te van a ver como un, ¿cómo se llama la palabra? Ayúden ahí. No, eso. Que no, no, como, no. un cantapistero. Ah, ok. Un sí. cantapistero, sino que te ven como un artista de verdad. Porque ya, ah, mira, es que tienes temas, en este caso tuyos. Y es la pregunta muy constante de las personas, ¿pero vos tenés canciones propias? Ah, sí, vean, búscalas en todas las plataformas. Cuando lo ven, oh, wow, ¿qué es esto? Que la pueden descargar en cualquiera, Excelente. en Apple Music, en Spotify, y eso es muy, muy cabrón, porque pues te sientes como un artista y sientes que vas. En el paso todo y que empezar puede ser escuchado en todo el mundo, o sea, ya Total. no se, deja de ser de la región, sino que ya se vuelve global. Muy ya saben escuchar la música de estos muchachones, apoyarlos en, en plataformas digitales, qué chévere eso. Ah, hablando bueno de esa escena, que tú también me dices del rap y tú estuviste en freestyle. ¿Qué tal esa escena eh, del rap y del freestyle que tú me dices de las batallas callejeras acá? ¿Qué tal es esa escena acá en Manizales Es muy bacana, es muy bacana porque ha tenido pues como tal mucha fuerza. Pues, y le da la oportunidad a esas personas de expresar ese arte que tienen de componer y hay veces no, te, no tienen que entonar es más que todo la composición y más que todo la mente de unir palabras, patrones y que tenga pues como tal un mensaje, entonces es muy cabrón porque une muchas generaciones, une muchas personas de diferentes gustos, entonces es muy cabrón porque se comparte un momento, se comparte pues como tal también una pasión y aparte de todo pues se representa Manizales, ya he visto pues por ejemplo a un Mambo, a un Husky que van hasta España, que se van hasta otras ciudades y es muy bacano porque creo que hay talento en manizales hay mucho hay mucho parce y entonces eso es lo que hay que hacer que se haga ver por cualquier tipo de género para que volteen la cara para acá también hey genial eso apoyar también esa escena. qué bacano eso de las batallas de gallos qué bacano lo del freestyle qué bacano que crezca todos los sectores como lo digo vamos desde la mano qué bacano que siga creciendo eso bueno Jay eh, vamos a hablar de, de la parte audiovisual cierto esos videos eh, cuántos videos de pronto tienes de nuevas canciones y quiénes son los que Producen los videos, ¿cuál es el equipo de trabajo? Vale, mi equipo de trabajo principal siempre es Galaxy Flow Entertainment. Estamos de estreno, mi gente. Hace tres semanas aproximadamente estrenamos DMV, es mi canción que se llama DMV de momentos vividos. Precisamente es una canción que hice en colaboración, aquí sí ya alguien más metió el lápiz ahí, fue un saludo para eh, Alejandro Carmona, que fue uno de los compositores del tema también. Quiero darle ahí pues eh, como tal la pauta al parcero. Eh, hicimos el video con Barco Vision, David Barco, se lo recomiendo bastante, trabajen con él, búsquenlo por ahí. Eh, hicimos el trabajo con él, el editor se llama Hazy, que es un talento acá en Manizales, brutal, que también le mete recabrón, también es cantante aparte de que es eh, productor audiovisual, entonces los directores del video fueron dos primos míos que, que en realidad pues, estudian inclusive esto, son Cristian Salazar y Karen Salazar, un Saludito también para ellos. Eh, fue un video que hicimos en el Glamping, el León Dormido, el de DMV, mi último lanzamiento para que lo busquen en YouTube. Y le apostamos directamente todo. Eh, los guionistas fueron Juan Manuel eh, Rivera y Daniela Marín Velázquez, un saludo también para ellos. Es un trabajo muy completo, Diego, ¿cierto? Busqué muchas oportunidades y muchas personas que me dieran sus puntos de vista, sus consejos, sus opiniones para plasmar en el video una excelente proyección. Yo sé que les va a gustar para que lo busquen... Y también tenemos a Swing de Calle... Que es un video que hicimos con RH Music... Con Fénix el Legendario... También un saludito para el Fénix... Y también con él... También trabajamos lo que fue el video de No te limites con Tay el Genio... Que también lo pueden ver por ahí por YouTube... Genial, aquí en la descripción del video igual van a quedar los links también... Para si quieren escuchar las canciones... Para que vean los videos... Qué bacano... Eh, ese proceso a veces no se analiza muy bien... De, de, de tan tedioso que es... cierto Porque un video musical... Como lo decía Jay, conlleva mucha gente, conlleva un libreto, conlleva dirección, conlleva bueno, grabación, los modelos, las personas que están involucradas, las locaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso, Juan, de, de encontrar locaciones, de sacar las ideas, de bueno, cómo quiero que se vea este video? ¿Cómo ha sido ese trabajo en equipo y cómo ha sido esa experiencia ya de, de audiovisual? Bueno Diego pues eso es algo complejo como vos le decís porque es de perseverancia y es de paciencia porque es de tocar puertas para que le den pues como tal la aprobación de poder hacer el audiovisual en esa locación valga la redundancia también de paciencia porque no tienes que hacerlo en el primer en la primera locación que encuentras hay que encontrar varios para poder darle al equipo de trabajo las opciones y como lo decía Jay con todas las perspectivas, ya pues definir cuál es la más correcta, ¿cierto? Luego de eso también es un poco complejo definir los horarios porque pues todos trabajamos tanto desde el camarógrafo desde el guionista desde el que hasta hay gente que ayuda con cosas pues como tal que pueden creerse mínimas pero no porque que tengan solo una luz ahí entonces eso es un trabajo que muy arduo y que se valora porque cada, cada granito de arena hace que el video pues sea mucho más cabrón y se le tiene más amor porque varias personas pues se integraron entonces pues es bastante arduo pero es muy bonito es muy bonito porque lo recuerdas ya después y te acuerdas uy no yo como fui a, a varias locales y en unos me dijeron que no otros me dieron que sí pero que a una hora en la que yo no podía las personas mientras yo las uní entonces es muy bacano porque pues para poder digamos compactar todo eso horarios locaciones ya cuando sea veces ves ese video con amor eh, qué bacano, qué locaciones, locaciones de pronto, ¿te acuerdas dónde? También, es muy bueno, importante, porque un saludo a Duques, Duques fue en este caso una locación que nos prestaron para el video de No Te Limites, la verdad pues muy, muy buena energía recibimos de ellos, les llegamos tarde, llegamos como a las 8 y 5, <laughs> ya estaban cerrándonos, Ay. Ahí, el, el, no, el, ahí pues estaba muy... Muy abierto, porque él dijo: No, yo me quedo, dale. Qué energía. reenergía energía. Uy, sí, también Duques Garage, exactamente, para que lo busquen, para que lleguen sus carros, sus motos a pintar, que los dejan. Re bien. Y aparte, en Lo One Piece, pues en este caso yo siempre trato de, de, como digamos, mostrar de dónde vengo, quién soy y que siempre seré, no importa en dónde esté, siempre seré eso. Entonces, hicimos también Lo One Piece. En la barbería Galeano Style, un saludo para Galeano que es el barbero, para los que quieran llegar, mete unos cortes pero brutales. brutales, también allá y en este caso tu foto ya fue en Medellín, tu foto pues sí lo grabé pues con RH Music, que lo pueden buscar también en todas mis redes sociales, Juan Ovi y El Culpable también, eso fue en Medellín, en este caso en la Comuna 13. Entonces es como eso de buscar pues una parte bacana comercial con buena energía con las buenas personas y se dio todo gracias a Dios. Es, es muy impresionante porque llevan relativamente poco pero ya tienen un recorrido grande y ya hay varias canciones y hay varios trabajos y ya hay un equipo de trabajo consolidado entonces los felicito muchachos por eso. Los dos son de Manizales, sí. No? Sí señor. Entonces, y chévere eso. Bueno, Vení, yo te cuento que no, Diego, yo soy de raíces costeñas. En ah, realidad, sí. yo me crié acá en Manizales, pero tengo el acento así paisa, pero eh, bueno, Manizalita, pero en realidad, yo nací en Cartagena, un saludo para toda mi familia Genial. en Cartagena, mi familia Ardila, los quiero, los adoro, gracias por pues, el apoyo siempre. Genial, bacano eso, pero sí es muy importante lo que hice Juan es eso de las raíces, ¿cierto? De, de no olvidar uno dónde viene, de, de recordar siempre esas raíces y hablar siempre. De, de dónde venimos y, y no olvidar de dónde venimos Obviamente Estos muchachos van para la cima Pero yo sé que allá no se van a olvidar De todas las personas Que los han querido y los han apoyado Bueno gente, ¿por qué no se han suscrito pues al canal? ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo así? Suscríbanse rápido Denle like Comenten, compartan. Estamos hoy con estos dos tesos de la ciudad de Manizales, eh, Galaxy Flow Entertainment. Es un colectivo que ya tiene muy buen nombre acá en la ciudad y en el departamento ya están empezando a darse a conocer. Hoy están acá en Smooth Life, eh, canal FTV número 3 en, en la antena parabólica de Filadelfia y obviamente estamos en YouTube también. Eh, mucha, bueno, Juan, estamos de lanzamiento, ¿no? Sí, sí, ha, hablemos un poquito de, de eso, hablemos un poquito de esa canción. Claro que sí, bueno, en este caso los invito a que escuchen Tour. Hoy a las 6 pm se lanza. Es un género como pop reggaetón. En este caso es algo pues como tal innovador que queremos implementar con las canciones como EMV que acabo de salir hace tres semanas para que se la escuchen. Tour y las varias canciones que vienen pues como tal juntos como Jason y Juanobí. Que en este caso queremos que tengan como un ambiente de fiesta. Vienen con una temática pues galáctica. Mucho a la esencia de nosotros, para que se puedan estar atentos al Visualizer y se preparen al video oficial. Ah, qué bacano. Entonces ya saben, a escuchar tú. Aquí también va a estar la descripción de ese tema, obviamente. Eh, ¿qué, ¿Qué siente usted cada vez que va a lanzar una canción? O sea, aquí muchos nervios de pronto. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le pasa por su mente cada vez que usted dice, hasta ahora sale la canción? Estar usted pendiente ahí, lanzamiento, compartiendo el link. ¿Qué siente usted en esos momentos? Claro que sí, pues eh, no unas cosquillitas, las cosquillitas como cuando vas a ir a <laughs> las cosquillitas. Cuando vas a ir allá a cantar a la tarima, <laughs> que ustedes ahí como que eh. Pero que no sean lombrices, tiene que ir al médico. <laughs> no, oh, no sí. con eso fue. Pues. Porque si no toca curgarnos. <laughs> <laughs> Entonces pues eh, esas cosquillitas de qué impacto tendrá si cumple las, las, los objetivos que pues vos te ponés con esa canción, y de igual manera, siempre querer transmitir lo que vos sentís con esa canción, o sea, que se alegren al escucharla. Pues con tour, quiero eso: es que se alegren al escucharla, y que se puedan estar parchados en una playita, en este caso también en un parche de, de tomar cervezas de amigos, y en este caso se la disfruten al 100, como yo también la disfruté escribiéndola, componiéndola, y con todos los que compartí haciéndola. Ah, que Mara y ya no yo sé que esa canción va a tener mucho éxito al igual que todos los lanzamientos de estos muchachos entonces pues apoyarlos pues eh, parce y cómo ha sentido usted en la aprobación de la gente es decir cuando los comentarios eh, cómo ha visto usted esa recepción de, de los temas anteriores y pues obviamente que sabemos que esta también lo va a ir muy bien cómo ha sentido usted esa recepción de la gente algo muy bonito Diego porque bueno como yo, yo, yo creo que todos hemos pasado por eso y es que uno hay veces no sabe qué tan bueno suena porque muy bacano uno cuando está en la ducha y canta ahí a todo furor y canta con el, con el bafle a todo taco, y dice, no, canta una chimba, <laughs> pero ya después cuando lo haces profesionalmente, haces una composición tuya y todos dicen, uy, qué chimba, cómo cantas, hacerle reduro, no le bajes, eso pues alimenta mucho el alma, Diego, porque en este caso sientes de que naciste para eso y que eso es lo que querés hacer toda la vida, independientemente de que vivas de eso o no, siempre la música va a estar en mí, siempre la voy a hacer, siempre se la voy a inculcar a los que estén, en este caso, conviviendo conmigo, entonces por eso es muy bonito, porque le alimentan a uno eso, es esa pasión y ese amor que uno le tiene a esto. Bueno, y hablemos de algo que a veces afecta a algunos artistas, a otros antes los, los emociona, es la familia, porque a veces la familia... Puede que hayan familias que le dicen a uno, para adelante, papi, usted lo va a lograr. Y hay otras familias que tal vez le dicen, no, la música, porque la música? porque le mete plata a eso? No, no va a ir bien. ¿Cuál ha sido de sus casos, de los dos? ¿La, ¿Lo han apoyado? ¿De pronto has sentido como que hay cierta...? Bueno, no, sí es bajarnos esa pregunta porque, total, la música pues es un camino muy duro. Es un camino que no es muy común, pues porque, digamos, lo que se le inculca desde pequeño en, en los colegios es estudiar una carrera y vives esa carrera y te pensionas, ¿cierto? Pero esto es una carrera, eso también es, hay que estudiarlo, conocer la industria. En este caso es un camino duro, como todo, como la gente que estudia y cree que se va a graduar en cinco años y se gradúa en siete, en ocho. Entonces, eh, en mi caso, pues. Como te dije, pues tenía miedo porque un familiar, mi tío, cantaba todo taco y cantaba pues muy desafinado y nos daba, <risa> <risa> nos daba mucha risa. Tiró el agua aquí. Y yo le decía, a mi mamá, no, mamá, llévame, como les cantaba Lenato, llévame al factor X. Es que no, mijo pues cómo, cómo va a hacer eso de pontón, de cante como su tío, así... Eh. <laughs> Así es, nada, no. no. Entonces, pues empecé como ya como a dejar un poco y seguí con el fútbol. Luego cuando empecé a hacer lo del freestyle y recibí ese acudimiento, como te mencionaba anteriormente, bonito, ahí ya dices, eh, no, entonces no es cosa mía, sino que sí lo hago bien. Entonces, pues por eso le he metido hasta que ya convences a tu familia, convences a tus amigos, convences a todos los que te ven, y le sigues dando duro, porque hasta que llegue el ojo correcto. Ah, excelente, parce. Bueno y en el caso de Jay, ¿qué tal ha sido? ¿Cómo qué ha motivado con la familia? ¿Qué tal mm, A ver, la familia también pasé por un momento, en, como les decía ahorita, uno solo en el cuarto escribiendo los los versos, experimentando, cierto. Entonces, veces llegaba mi mamá a la casa y ya, ah, sé qué está haciendo. Eh, mira, pónete mejor a trabajar, esto y lo otro. Al principio, después ya cuando me escuchó y vio cuando yo pues ya hacía las cosas más serias. Me miraba como con orgullo, y fue algo muy bonito que me pasó porque me dijo: digo yo voy contigo y en tu sueño hasta donde nos alcance la vida, así quédale con toda. Y eso me, me llenó de motivación, parce. El corazón me saltaba de emoción porque es lo que yo quiero hacer, es mi vocación, es mi pasión. Entonces, por ese lado también, por el lado de mi padre también, mi familia, por parte de mi, de, de mi madre, mi padre siempre me han apoyado. Entonces, agradecidos con todos. Y no, pues es una parte de motivación muy bonita de uno seguir plasmando las letras en las canciones, de transmitir la mejor energía y de saber que esas personas se están escuchando, aparte de que, no, de que las que no son tu familia, los familiares se, se sienten muy orgullosos de uno. Entonces eso es algo para mí muy, muy gratificante, de verdad. Qué bacano eso. Y sí, generalmente terminas uno demostrando a la familia, ¿cierto? Uno como que se los tienes que ganar con el tiempo para que vean que sí entonces mensaje también si usted en su casa tienen músico un pelado que quiere cantar apoyen a ese muchacho pues vamos a darle ánimos vamos a decirle para adelante mi si eso es lo que usted quiere hacer eso es lo que hay que hacer apoyar a los muchachos eh parce hablemos de los en vivos los conciertos ¿con, en, en qué parte se han presentado eh, cómo les ha ido bueno cómo ha sido ese proceso de, de, de conseguir los shows que también a veces es muy complejo como uno mismo empezar a a generar un booking cierto y como que algún algún una gira o así sea pequeñita, pero como uno darse a conocer, ¿cierto? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo les ha ido en los envíos? Eh, bueno, como lo dijo Juan y como te lo he dicho, somos personas supremamente constantes de tocar puertas, de, de buscar conexiones más que todo para poder llevar nuestra música a diferentes lugares. Nuestro primer evento fue en el barrio La Nena, acá en Manizales, en Casa Roja. Fue algo muy muy bonito porque fue con DJ Nova pues ya como tal con todo el, el equipo de Galaxy Flow Entertainment y la energía que se transmitió fue una chimba porque parce se los juro Diego que a la casa o sea es como un barcito eh, y afuera tiene como unas mesitas y ahí cantamos hicimos el evento ahí pero parce no le cabía una persona marica y nosotros cuando entramos hicimos una entrada desde afuera en el carro. Desde un carro con los micrófonos inalámbricos y con pólvora fría. Entonces, cuando entramos, fue muy impactante. La gente nos miraba como que, marica, esos cabrones, ¿quiénes son? Entonces, que nos la gozamos al máximo. Fue una experiencia re bonita. La gente parecía que se supera las canciones de toda la vida. No, fue algo muy, muy brutal. Y de ahí para adelante viene una historia supremamente bonita que falta mucho por contar también y por hacer. Pero de ahí en adelante se nos empezaron, a, nos empezaron a, a llamar, a preguntar quiénes somos, co eh, cuánto cobrábamos, ese tipo de cosas. Y pues ya en adelante ya se lo dejo a Juan que, te, que les cuente la segunda parte de, digamos, de cómo fue después de Casa Roja el proceso y los eventos que hemos tenido. Díselo, Juan. Bueno, Diego, te cuento que todo ha sido un proceso muy, muy, muy bacano y muy bonito porque pues nosotros iniciamos antes de ser Galaxy Flow para conocer, pues, como tal. Eh, como canta jazan como canta wanobi yendo a las discotecas haciendo acuerdos nosotros mismos pues como tal con las discotecas vendiendo las boletas nosotros mismos entonces eso es algo muy muy bonito porque ahora el día de hoy no lo recuerda y uno uy no que es ese es ella pero la rompimos entonces muy bacano luego cuando ya empezamos con el equipo compacto y con DJ Nova, eso fue muy cabrón porque se empezaron a abrir puertas muy bacanas. Empezamos con Casa Roja, luego nos fuimos a Leños Discotecas, también patrocinados con la licorera. Fuimos a Caramanta, a las fiestas de La Ruana. Un saludo para todos los de Caramanta que la verdad, qué energía. Sin mentirte, Diego, que se bailan, no te limites como si conocieran eso desde hace rato, como si fuera un clásico del 2000. Entonces, pues muy cabrona esa, esa energía y esa experiencia en Tarima, porque pues te aporta mucho como artista tanto para tu brochure, tanto como experiencia de qué hacer, qué no hacer, y aparte recibir esa bonita energía ahí. En este caso hay gente que no conoces, muy, muy chima. Entonces, pues agradecimientos a todos los que nos abren las puertas, nos las han abierto, nos las abrirán, porque pues hemos estado en Caramanta, en Leños como te dije, en Casa Roja, en Sambuca, en Enigma. Hemos estado también, pues como tal, en el dólar, y somos es que también ir rompiendo en el dólar. Ah, pero estuvimos, eh, claro, sí. Apoya muy bien a los artistas el dólar. Y hemos estado también en las fiestas de Villa María. Entonces, pues, desde eso, desde que empezamos a hacer Galaxy Flow ha sido muy cabrón porque se nos han abierto las puertas. Falta mucho también, pues, como tal, por recorrer. ...pero hay que hacerles siempre pues como tal a fuego. Ah, genial, parce... Sí, ...lo de la imagen me consta... ...porque en Salamina también fue así como que la entrada... ...y uff, marica, ¿quiénes son estos muchachos? Y eso es muy bacano... Que, ...que cuiden mucho esa imagen... ...y que impacten cuando llegan... ...entonces todo el mundo abre los ojos... ...y el show de ellos es muy brutal, ya saben pues... Eh, ...ese proceso de, de la tarima y de los nervios, ¿cierto? Eh, de, ...de tener el show estructurado... ...también va mucho en el trabajo detrás de escena, ¿cierto? ¿Cómo hacen ustedes dos, ustedes se reúnen... para montar el show bueno aparte montemos montamos tal canción ¿cómo es ese proceso de de, de escoger las canciones de los shows de decir bueno aparte de los temas nuestros vamos a tirarnos este tema este otro cover vea este clásico de reggaetón ¿cómo hacen ustedes para para hacer como esa dinámica de bueno este es este es el, el tracklist de, del concierto ¿cómo lo hacen muy buena pregunta Diego porque pues el el show de Galaxy Flow siempre se planea, y se proyecta según el cliente, según el pedido, pues como tal que necesite y según la locación. Entonces, por ende, cuando es una discoteca, siempre vamos a querer poner canciones que recuerden esos perros, o sea, contra la pared de niños siempre el que no perreó, no tu infancia. Entonces, en este caso nosotros qué hacemos? Como nos reunimos dos veces a la semana, esas dos veces primero empezamos pues como tal poniendo la lista de las canciones. Entonces, como lo decía Jay, somos muy disciplinados porque empezamos a aprendernos la letra para saber hasta qué parte es pues como tal cómodo para cantarla y también que sea pues lo más factible para la discoteca, que no se vuelva muy extenso. Y aparte, añadir pues, nuestras canciones. Entonces, hay el trabajo de Jay Novas donde pues como tal es muy bacano porque la rompe ya que nos dice parce. Este, esta canción es muy buena de inicio. Le voy a meter este. Como este sonido, este intro para que sea reimpactante. Entonces, luego también pensamos en la pólvora fría para que tenga no solo un impacto pues, auditivo, sino también un impacto visual. Entonces, nos encargamos como que de ser muy meticulosos con eso, como que es lo que te decía, ponernos en el caso del tercero, el que está ahí perreando y que diga, estos muchachos no los conozco, pero quiénes son que están llegando con toda. Entonces, es como todo es la planificación de las canciones, de qué vamos a hacer y cuánto tiempo va a durar según el cliente, porque pues hemos tenido clientes de discotecas, hemos tenido clientes también en ese caso que son personas mayores de edad, como por ejemplo, ah, en otro evento que tuvimos que fue con Fénix el Legendario en ese restaurante Pogón de palo. Entonces ahí era un público más mayor. Por ende pues ahí armamos un show como tal, más, no tan perreador, sino más romántico como las canciones, por ejemplo, ahí aprovechamos las que tenemos, chula, tu foto, sirena, y así eso es lo que planificamos más que todo a lo que pide el cliente. Es bacano, sí, claro, Jay. Bueno, digo, quiero agregar algo aquí, es que nosotros normalmente tenemos un ritual y que nos lo preguntase ahí que cómo hacíamos de pronto antes de salir a, al evento, al show como tal. Tenemos un ritual antes de salir y es que siempre nos reunimos y eso lo hemos hecho desde el día uno. O sea, nunca se nos ha olvidado y hacer la oración para nosotros antes de salir a, al show es como. Man, como tirarnos ese escudo de Dios, de, de que vamos seguros, que vamos con la bendición de Él. Entonces para nosotros ese ritual es muy importante. Antes de salir para cada show, siempre nos encomendamos todos ahí, decimos los dueños, por qué estamos aquí, por qué ensayamos, por qué madrugamos a, a trabajar todos los días por nuestras familias. Entonces es un ritual muy bonito que hacemos antes de cada show y hemos ampliado mucho el portafolio de, de canciones. Eh, porque pues yo anteriormente solamente chanteaba y ya pues con Juan he educado muchísimo el oído, ya hago las partes melódicas y eso nos ayudó a ampliar muchísimo el portafolio de canciones y hoy en día Galaxy Entertainment es un show supremamente galáctico, así que se lo recomiendo y qué bacano esa parte espiritual, es súper importante, eh, muy bacano que, que tengan ese ritual, ese tipo de, de conexión entre todos, porque pues el trabajo en grupo es clave ¿cierto? y que todos se lleven bien y que todos entiendan, es fundamental, entonces muy bacano los felicito, Ay, y, y Juan también me algo muy importante el trabajo del DJ que a veces no se le da la importancia siempre está como el artista principal en tarima y todo el mundo lo aplaude y no se dan cuenta del trabajo del DJ detrás que está es el que está moviendo la fiesta también ahí entonces abrazo para todos los DJs que nos hacen el trabajo mucho más dinámico y mucho más fácil la buena para ustedes de verdad muchis, muchísimas gracias vamos a hablar de pronto de otros proyectos que tengan ustedes ahí de pronto algún álbum de pronto algo que quieran sacar un proyecto de ustedes por ahí que usted ahorita me estaba como comentando algo por ahí dale sí Diego, de verdad que eso no lo hemos comentado con nadie. Eso va a ser primicia acá en el programa para ti, es que ustedes. Escuchen lo que les voy a decir a continuación. <laughs> para toda mi gente de Manizales y sus alrededores, va a haber una lluvia de música y de perreo de parte de los astros del Flow. Eh, Juan OVJ y San hacen una fusión próximamente como dúo. Eh, vamos a lanzar perreo para la calle, pero de ese azaroso, como dicen por ahí, un saludito para un fire la discoteca Unfire sí. en Milán. Estuvimos también ahí cantando y, parce, nos la gozamos re genial y dijimos, marica, aquí tiene que haber un junte de nosotros en la cual saquemos, en realidad, el perreo que la gente está buscando acá en Manizales, porque hay mucha gente acá en Manizales que le gusta el Obviamente. perreo. Obviamente. Y entonces, eso es lo que viene ahorita, una fusión de Juan y zan es una unión de mundos galácticos, porque nosotros solo basamos así como en el espacio. Es una unión de mundos en la cual vamos a, a plasmar el talento de él con el mío y llevar la mejor música. Estén muy pendientes porque los astros del flow vienen con demasiada, demasiada música junto con DJ Nova y Down the Undetri. Oiga, oh eso, Dios mío, Juan. Entonces, sí, sí. ¿qué, ¿qué puede esperar la gente, Juan, de, de esas canciones? No, mucha música, mucha música para que se la perríen hasta el piso, para que disfruten, pues, como lo dice Jay-Z, de estos astros del flow, porque le queremos ahora apostar a eso, apostar como al, a la bonita energía que creamos como equipo y en este caso a los resultados que tenemos al unir, pues, nuestras habilidades. Entonces, se viene mucha música, se viene en este caso varios eventos en este caso para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y estén dándole mucho amor a todo eso parce que genial yo soy uno de esos fans de esos fans del perreo pero fan 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 gracias a dios tienen la oportunidad de vivir de esto también cierto mencionadas on fire on fire para de pronto los que no conozcan es una de las discotecas que está de moda pues acá en manizales como parte del fm tour yo también canté ahí en, en on fire y el perreo es hasta el piso y eso es una energía pero brutal Ahora, entonces si tienen la oportunidad ahí vamos a tirar la cuñita no no están pagando pero se pueden pegar una edita un fire para que hagan lo que es el PRB, del bueno y obviamente apoyar a, a todos los locales de acá las discotecas de manizales eso todos nos estamos ayudando a edición ¿sí no? y obviamente todas las discotecas que sigan trayendo a este tipo de artistas muy buenos para que les dé la oportunidad de que más gente los conozcan más acá en manizales pues que la zona universitaria es tan fuerte cierto sí. que hay gente de tantos pueblos de tantas partes del país es una escena muy importante entonces si una discoteca de esas va a ser algo de la universidad algo tienen en cuenta uno de estos muchachos, seguramente ya no va a ser algo de acá de Manizales, sino que va a haber mucha gente de otras regiones que los van a apoyar y van a estar ahí. Entonces ya saben, pues pendientes para eso. Parce, yo siempre tengo como una, una parte del programa donde trato de que el artista le hable a, a, a músicos jóvenes o a pelados jóvenes que quieran dedicarse. Entonces de pronto viendo el programa va a haber algún pelado que quiere y tiene como ese sueño, yo quiero ser cantante, yo quiero dedicarme a la música. Bueno, eh, vamos a hablarle Juan y después Jay, como un común ¿Qué consejo a esos pelados que de pronto estén viendo y quieran meterse a la música, qué consejo les darían o qué, qué frases les pueden brindar a ustedes a esos muchachos que, que de pronto dicen me gustaría intentarlo en la música? El consejo es que apuesten todo por ellos, creo que para que... La puedas hacer creer a otros, se la tienes que creer tú mismo, tienes que ser tu fan número uno a morir. Por ende, apuesten todo, pues como tal por ustedes, pero apuestenlo también estudiando. Como les he ahorita, esto es una carrera, entonces estudiar la música, conocerla, en este caso también ver cómo es la industria en total, cómo se mueven pues, no, todas las canciones. ¿Qué hay que hacer pues, para que se pueda ver no solo en tu ciudad, sino en otras partes? Y lo más importante para mí es crear equipo de trabajo, vos no puedes tú solo comerte el mundo, porque pues vos no puedes grabarte la la voz, grabarte también el audiovisual, ser DJ, en este caso también ayudarte en las redes, tener pues como tal una planificación para saber cómo subir todo tu contenido, eh, cantar bien. Todo lo que conlleva pues, la música tiene pues, sus diferentes facetas y para eso necesitas un buen equipo de trabajo. Eso sí, siempre trata de, de añadir a tu equipo esas personas que aman esto, que aman pues, como tal cada habilidad que tienen, que no lo vean solo por dinero, porque obviamente todos queremos vivir de esto, pero que se les note el amor al transmitirlo y al hacerlo, porque pues todo con ese amor va a salir mucho más genial, o qué dice Jay. Eh, sí, tienes toda la razón, Juan. Antes de, de yo decirles a todos los muchachos, en verdad, que están pensando en ser artistas y que saben que tienen esos dotes, quiero dar un saludo a nuestro manejador, que es Rabe Quintero. De verdad, agradecerle a él por absolutamente todo lo que hace con nuestro proyecto Galaxy Flow Entertainment. Es una persona que nos ha impulsado bastante. Un saludo para nuestro manager. Ahí, Rabe, te queremos, parcero. La buena. No, muchachos, yo les voy a decir algo que me marcó a mí, en realidad, la vida, ¿cierto? Eh, yo pienso que eso es un ratico, eso es prestado, ¿cierto? Eh, comparen ustedes 70, 80 años, eso que ya uno llega hasta por allá a, a vivir con la eternidad, ¿cierto? Que es mucho, o sea, es eterno. Entonces, es una sola vida. Y ese consejo lo vi por ahí en redes, no me acuerdo a quién, creo que fue un artista, que es una sola vida que uno solamente tiene para cumplir esos sueños, muchachos. Entonces vayan a todo por ellos, vayan a todo por ellos, todo lo que decía Juan es supremamente importante, el equipo, las conexiones, las redes sociales, pero todo eso se basa en, en una decisión solamente y es tener la actitud... Y la fuerza y la voluntad de querer ir por ese sueño. No es lo mismo soñar a usted levantarse todos los días de su cama y decir, Marica, voy por lo mío. Voy a crear conexiones, voy a trabajar mis redes, voy a hacer música. Entonces, ojo con eso. Chachos, la verdad, está en su decisión. Hay mucho talento, exploten todo ese talento que tienen, todas esas ganas que tienen de salir adelante. Que yo sé que, por ejemplo, nosotros somos personas que apoyamos directamente a muchos artistas y los ayudamos a impulsar. Así que todas las personas que estén en, con ganas de salir adelante, si quieren tirar pacas acá, si quieren de pronto contactarnos, nosotros vamos a apoyar también para que sepan. Y nada, para adelante con nuevos sueños, muchachos. Y que chimba que Diego meta esta sección acá en el programa, lo quiero resaltar de verdad, que es algo que no todo el mundo hace. Y en verdad que. Sigan viendo el programa que está re brutal. No, a parecer que yo los obligué, que tengo aquí la pistola que apuntan, Aquí está Daniel fuera de cámara apuntándoles con una pistola para que hablen para que vean un el presentador. Sí te quiero añadir algo ahí Diego, la verdad eso es muy bonito de parte de tuya y de parte de todas las personas que quieren aportar y dar una esencia pues pura, transparente, porque en este ámbito se ve pues mucha energía que va en contra de ti, porque pues yo digo que esta carrera es ir en contra del mundo, como lo decíamos ahora, no es el camino que le enseñan a uno desde el colegio. Por ende, pues muchas personas de pronto no te quieren ver más alto que vos, ves más alto que ellos. Entonces es muy bonito encontrar esas energías y apoyarnos entre sí. Por ejemplo, también le quiero dar un saludo a Juan Manuel Rivera, es una persona que nos ha dirigido desde el principio, desde que empezó Galaxy, desde que empezó Juan Obi, desde que empezó Jay San, y en ese caso le ha aportado con mucho amor y con mucha pasión, solo por ver pues como tal todo lo que genera esto. Entonces, pues añado eso y que aparte de lo que dice Jay es verdad, esto es un ratico, esto hay que aprovecharlo, y el día de mañana no quiero estar en una vejez o que me va a morir y decir que hubiera pasado si lo hubiera hecho, no, mejor decir lo hice, encontré excelentes amigos, excelente equipo de trabajo, transmití gané dinero también y en este caso al menos es el recuerdo bonito que uno se y que es algo que uno, pues tenemos la dicha de, de decir que estamos trabajando de algo que, que en realidad nos, nos gusta, cierto, a veces como que ni quiera trabajar, uno lo, lo hace como con una pasión y, y fuera de eso pues recibe a cambio dinero, ¿cierto? Y recibe muchas cosas, no solamente económicas, recibe muchas cosas por esta profesión. Entonces, muchas gracias, muchachos por esos consejos. Hablemos de los proyectos a futuro. ¿Cómo se visualiza Galaxy Flow Entertainment? ¿Cómo se visualiza Juan Oviedo en unos años? ¿Cómo se visualiza J-Sam? ¿Cómo ven su carrera de aquí a unos años? Que volvamos a invitarlo a las Live y digan, no, de todo lo que ha pasado desde que nos encontramos la última vez. Bueno, pues yo veo tanto a las carreras de Juan Oviedo, y de Jay sam ...en tarimas de grandes... ...compartiendo con el Diego FM ahí... Uh, claro. ...Arcángel... ...algo pues muy brutal... ...porque hay que soñar en grande... ...para conseguir cosas grandes... ...llenando estadios... ...representando a Colombia... ...que ahora está en su... ...en este caso en su pique... ...en su mayor furor... ...como un, como un Fate, ...como un Bless... ...como un Ryan Castro... ...que ahora pues el reggaetón... ...tiene buenos representantes colombianos... ...y suenan bacán... ...y suenan mundialmente... ...entonces... ...nos vemos como... ...artistas individuales... ...yo creo que... ...tanto nosotros tres... En este caso esas son nuestras expectativas, vernos como representantes de Colombia, cierto, y como Galaxy Flow Entertainment, en este caso como algo muy muy cabrón en la industria, algo que apoya artistas, algo que en este caso una empresa que asesore ese camino y los errores que nosotros cometimos no lo cometan otros, obviamente ellos tendrán que tener sus propios errores, pero desde que sirvamos como bendición para poder asesorar. Creo que es lo más, pues, como tal, cabrón, que se puede hacer, dejar un legado, o como lo dice Jay, hay que dar un legado, ¿verdad? Sí, precisamente, ya, para unirme a lo que estás diciendo, Juan, el, yo me hago llamar Jay-Zam del legado, precisamente porque nosotros lo que buscamos es dejar como esa huella en la música urbana, ¿cierto? Que nosotros seamos ese legado para las próximas generaciones y por eso el mensaje que también estaba transmitiendo ahorita. De que sí se pueden lograr los sueños y que se pueden luchar por ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos vemos a futuro? Nos vemos rompiéndola, como lo dice Juan, eh, en estadios, en tarimas, transmitiendo que la gente nos conozca. Más que fama y reconocimiento, más que ese tipo de cosas, es dejar una huella en los corazones de las personas con nuestra música y que nos empiecen a seguir y que nos empiecen en realidad a apoyar por lo que transmitimos. Entonces, así nos vemos. Nos vemos muy, muy grandes. Hay que pensar y siempre en grande. Entonces, nos vemos en la cúspide como estrellas, como lo que ya somos, porque así nos, nos catalogamos, hay que empezar ya también a pensar en eso. Y muchachos, no, así nos vemos en la cima, Diego. Excelente. El legado, esa palabra. Yo me identifico mucho también con esa palabra. Porque yo siempre digo que uno deja momentos, uno deja historia, ¿cierto? Que el día de mañana uno se va, que al menos la gente lo recuerde a uno por muchas cosas, ¿cierto? Entonces, brutal eso. Vamos a dar las redes sociales, hermanos. Redes sociales de J Sam, de Juan y Galaxy Flow. Claro que sí, mi gente, me pueden seguir como JSAM, se escribe J H A Y espacio. Sam, S-A-M, de eh, Legacy, así me pueden buscar en Instagram, en Facebook, Twitter y TikTok, me pueden escribir, eh, eh, encontrar como J-Sam, así que todos para allá y mi canal de YouTube también para que se suscriban, que viene mucha música para que se la vacilen. Bueno y yo los invito a que me sigan en todas las redes, en todas las plataformas como Juan espacio o punto B. y en este caso en Instagram como Juan guión bajo, o B, en cualquiera de las plataformas también y los invitamos a que sigan todo el equipo para que estén pendientes de todos los shows, que es Galaxy Flow Entertainment, para que en este caso puedan ver todo lo que hacemos, el detrás de cámaras, estos podcasts tan chimbas y como compartimos con otros colegas y compañeros de la industria. Y en este caso los invito con DJ Noah el mejor en los sonidos para que estén ahí muy atentos de todo bueno no, una despedida final hermano saludos de pronto a su familia al equipo de trabajo de Galaxy a la gente que nos está viendo de Smooth Life el saludo final que el tiempo en televisión <tose> es <tose> corto bien de Smooth Life de verdad que agradecimiento primero con Diego con Dani por la, por la invitación muchas muchas gracias y nada eh, agradecerle a todo mi equipo de trabajo los que han pasado, los que han hecho parte de Galaxy Flow Entertainment, los que están ahora, gracias a todos, nos han aportado su granito de arena. saludo a mi familia Salazar, a mi familia eh, Ardila en Cartagena. Eh, un saludo a, a todas las personas que me siguen de corazón han estado ahí desde el principio si se me escapa alguna disculpen pero los quiero mucho a todos de verdad muchas gracias por todo agradecimiento a Dios también por esta oportunidad sigan viendo este excelente programa denle mucho like compartan por todos lados que este pelado tiene un talento genial aparte de que hace las entrevistas tiene una voz maravillosa para cantar parce de verdad que Cancha la rompe eso no son flores simplemente son la realidad entonces nada simplemente es eso Muchachos, agradecimiento a todos y Dios me los bendiga. Bueno, sí, en este caso como dice Jay, primero gracias a Dios porque en este caso estamos vivos compartiendo este momento. Gracias a Diego, a Life, por este apoyo a los artistas y al género. Quedamos todos para arriba y en este caso, pues yo quiero darle saludos a todos los que han aportado a mi carrera desde que empecé hasta el momento en el que estoy ahora, porque pues por ellos, tanto por los que están. Y ahora no están, soy lo que soy. Entonces, un saludo para ellos, un saludo para mi familia, que saben que esto lo hago es por ellos y que en este caso lo, mi bendición sería la bendición de muchos. Por ende, pues un saludo para todos, para todos, para que estén muy pendientes y que siempre están acá. Muchas gracias, Diego. Espérate ahí, yo aprovecho, Dieguito, Diego, un bueno. saludo a mi, a mi madre, que nunca se puede faltar, esa yardilla, a mi padre José Oscar, que los amo y que los quiero. Como dice Juan, lo hacemos para bendecir a todos y. Y que los adoro con todo mi corazón, y ahí estamos subiendo y yendo para la cima. Y así fue, y no muchísimas gracias a ustedes por haber estado acá, por contar su historia. Que no sea la última vez que estén aquí, obviamente. Después vamos a hacer una actualización de Galaxy Flow. Y pues nada, ya saben, suscríbase al canal, sigan a estos muchachos, sigan apoyando la escena local. Nos vemos dentro de ocho días en una nueva edición de Smooth Life. La buena, pues, la buena.